Saludos, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Como cada día de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde aquí en TN Canal 58 en este programa Acceso Sin Límites. Con la información completa nosotros para ustedes, todas las caras que nos permitan llevar de la información siempre la van a tener ustedes en este espacio de 2 horas. El único de 2 horas en la televisión mocana, este programa Acceso Sin Límites. Es una producción de NJ Productora. Nicolás Enrique Grullón es el productor general de este espacio, que se transmite, como ya les decía, por TN Canal 58 como emisora matriz, pero que pertenece a Televiaducto SRL, que es tu empresa de cable y de internet en esta ciudad de Moca, porque tenemos el mejor internet, el más barato. Televiaducto SRL te instala el internet con fibra directo a tu casa. El más estable lo tenemos nosotros para usted aquí en Televiaducto SRL. Acérquese a nosotros y compruebe que tenemos la mayor velocidad, que es la que usted requiere, la mayor estabilidad, también lo que usted va a contratar es lo que va a recibir, el mejor precio y los mejores combos. Si usted ya es cliente de nosotros en el cable y le interesa el mejor internet del mercado, pues la instalación es gratis. Usted se acerca a nosotros personalmente, nos llama al 809-578-3886, extensión 2, de Televiaducto SRL, que es patrimonio de los mocanos. También llegamos a ustedes por redes alternas. Estamos en las redes sociales, en el Instagram y en YouTube como NJ Productora. Anótelo bien, NJ Productora, nos puede ver en vivo. El programa queda grabado, este y todos, puede ver en cualquier momento. ¿Qué puede hacer por ahí? Contactarnos también, hacernos llegar denuncias, saludos por esa plataforma. Y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, incluso desde su celular lo puede hacer. En Instagram y en YouTube nos encuentra como NJ Productora. Además, tenemos las principales informaciones actualizándose varias veces al día. Para eso tenemos un equipo para que esté haciendo esa labor. Si les urge comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos personales están a su disposición. El 809-224-6159 es el número de Nicolás Enrique Grullón. Usted puede enviarnos sus fotos, sus videos, sus audios, sus felicitaciones, sus reportes de sintonía, sus quejas también y denuncias. Y también puede solicitarnos que vayamos, cuando sea necesario, a cubrir una queja, una denuncia que usted tenga de forma personal y directa. Simplemente lo solicita y nosotros vamos, y cuando lo hagamos, cuando vayamos, no cobramos por la información a nadie que vaya identificado que es de acá, de NJ Productora, que le diga, no, porque tiene que dármelo de la gasolina. No, nosotros no cobramos. Nosotros no cobramos por la información. Es totalmente gratis porque es nuestra materia prima. En el Facebook estamos como NJ Productora 2021, transmitiendo en vivo este y todos los programas porque quedan colgados ahí, de forma íntegra. No le quitamos nada ni le ponemos nada. Están ahí los programas, usted lo puede ver en cualquier momento, puede tomar los cortes que quiera, puede grabarlo completo, puede hacer lo que usted quiera porque esto es público, todos los días está ahí, lo puede hacer desde cualquier parte del mundo y sin importar que incluso esté trabajando en este momento, no importa que esté trabajando o que esté haciendo una diligencia. Si tiene una tablet, una laptop, un smartphone o una PC con internet y tiene Facebook, nos puede contactar y enterarse en tiempo real de todo lo que está aconteciendo a nivel local, nacional e internacional. También puede aportar dándole un me gusta y un compartir para que otras personas también se enteren. Pero no solo ocurre eso con este programa, sino con casi todos los que se producen y se transmiten por TN Canal 58, Televiaducto Canal 3 y Mocavisión Canal 48. Ahí usted puede ver esos programas, contactar a esos productores también, interactuar con ellos. Y puede verlos en cualquier momento porque también quedan grabados esos programas. Además de lo que ya les decía, que puede enterarse en tiempo real de todo lo que está aconteciendo. Esos códigos QR que aparecen en sus pantallas son los que le facilitan al momento de usted querer conectarse con nosotros de forma directa. Querer ser parte de nuestra comunidad, usted lo escanea con su celular desde el propio televisor, desde la propia pantalla. Usted lo puede escanear y estar conectado con cualquiera de nuestras redes o con todas de forma simultánea. njproductora.com es otra plataforma donde usted puede enterarse de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional en tiempo real y también puede contactarnos.
Además, ahí tenemos la radio, njproductora.com, la radio, que transmite la mejor música sin interrupciones durante todo el día. En las noches, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, estamos transmitiendo el programa Añoranzas, canciones y melodías para recordar. El programa Añoranzas, que produce don Nicolás Grullón Alba y doña Esther Ubiñas. Sin interrupciones, todos los días, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, el programa Añoranzas, por njproductora.com, la radio. NJ Productora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia, la información. Este programa llega a ustedes con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es visión de futuro y el consorcio de bancas Candelier, solvencia, prestigio, seguridad en sus jugadas. Es el Grupo Candelier, visión de futuro, consorcio de bancas Candelier. Busque una banca cerca, muy cerca de usted. Este gobierno dominicano ha venido con una modalidad distinta porque pregonaron cambio y en muchas cosas se ha sentido un cambio, por lo menos en el estilo. Hay un cambio en muchas cosas. Uno de los cambios más notorios quizá de este gobierno es la forma y las atribuciones que ha tenido y que tiene y que sigue teniendo y la influencia la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Ahora la han designado, la habían designado anteriormente la encargada del Gabinete de Salud, es una labor ahí, también la encargaron como la encargada del Ministerio de Medio Ambiente, donde ocurrió lo de Jorge Mera, hizo una labor ahí también. Ahora la designan como la encargada del Gabinete Eléctrico, eso lo comandaba anteriormente Lisandro Macarrulla, quien era ministro de la Presidencia. Usted sabe que no está, y ella es designada ahí. Esto ha causado un revuelo porque mucha gente está en contra, otra gente a favor, porque entienden que primero hay otras personas que pudieran estar capacitadas para estar ahí, que esa señora no debe estar ahí. Dice por ejemplo, Alburquerque, ¿qué sabe ella de electricidad para estar ahí? Entre otros que se oponen. Otros dicen que está bien que ella esté porque es la vicepresidente y todo lo demás. Yo pienso que una de las cosas que hay que fomentar es cambiar ese chip que nosotros tenemos de que quien debe estar al frente de esta institución es un especialista profesional en esa área específicamente. Me explico. Frente al Ministerio de Educación no necesariamente debe haber un maestro. Los maestros no han dado pie con bola aquí. Casi nadie, pero los maestros no. Frente al Ministerio de Obras Públicas no debe estar necesariamente un ingeniero. Incluso frente al Ministerio de Salud Pública ni siquiera ahí debe estar específicamente un médico. Porque el que usted sea buen médico, buen ingeniero o buen profesor no lo hace buen administrador. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, la vicepresidente de este país ha demostrado que es una buena administradora. Ayer hablábamos algo de eso, pero ha demostrado ella que es una buena administradora. Y donde la han puesto ha hecho un trabajo. Y usted dirá, ¿qué sabe de energía? Ella no tiene que saber nada de energía. Porque han puesto ingenieros que se vuelven un etcétera. Ella lo que tiene que saber es de administración y tener la inteligencia, tener la sabiduría y el discernimiento para entender quién le aporta, quién no, quién la asesora y quién no, y cómo se deja asesorar. Quizá usted puede decir, sí, hay ingenieros que cumplen con la doble condición. Son buenos administradores y también son ingenieros. O son buenos administradores y también son abogados. Hay cargos que son específicos. Por ejemplo, usted no puede poner frente a la Procuraduría General de la República a una persona que no sea abogado. Mínimo que no sea abogado, togado, por lo menos. O que haya tenido una carrera dilatada en el Ministerio Público. Porque debe conocer eso y debe conocer las leyes, qué procede, qué no procede. Bien, pero en el gabinete
eléctrico en este país, usted va a implementar leyes y acuerdos que están ahí ya establecidos. Hacer que funcionen. Cuando usted va al Ministerio de Educación, por ejemplo, a ser ministro o ministra de Educación, va a implementar cosas que ya por la naturaleza misma de ese ministerio, como le dirían los americanos, por el establishment, lo ya preestablecido, hay cosas que se caen de la mata y hay otras que usted, que fue estudiante, que sabe las carencias que hay, entonces pudiera implementarlas mejor que un profesor que fue quizá buen profesor, que está preparado como profesor, que está preparado para enseñar, mas no para administrar. Yo pienso que, y lo digo ahora como lo dije cuando designó el presidente a doña Raquel como encargada del Ministerio de Medio Ambiente en ese momento, digo ahora que lo entiendo como un acierto del presidente del gobierno. Yo particularmente pudiera estar equivocado porque nadie es dueño de la verdad absoluta, mucho menos yo. Algunos sí creen que son, pero yo estoy claro que ni ellos son ni yo soy. Pero comienzo por mí. No soy dueño de la verdad absoluta. Es mi parecer de que la designación o las designaciones que ha hecho el presidente para con la señora Raquel Peña han sido acertadas porque ella, de hecho, ha tenido mejor manejo mediático, por lo menos, que el propio gobierno dominicano en sentido general, el resto del gobierno dominicano. Y lo hablábamos ayer y lo reitero ahora. Esto ha creado unas situaciones encontradas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y muchos intereses también de que quieren. ¿Y por qué la pusieron a ella y no me pusieron a mí? ¿O no pusieron a este que es de los míos? Y la pusieron a ella que va con su mismo grupo precisamente porque ella tiene su equipo de trabajo. Un equipo que hay que sumarle quizá dos o tres piezas, expertos en la materia. Estoy hablando de las ejecutorias para implementar planes de trabajo. Pero el equipo, la base está ahí. No hay que pagarle un salario extra por eso. Está ahí, está preparado, está listo. Y no hay que pagarle un salario extra. Yo entiendo que está correcta la designación. Entiendo yo, pudiera estar equivocado. Ya pudiera hacer un tollo ahí ahorita mayúsculo. Mayúsculo. Pero cuando usted vota por un gobierno, usted también está apostando a que el gobierno lo va a hacer bien y a veces le salen malísimos. Es lo mismo. Incluso los hijos, usted los cría bien y a veces le salen esos hijos que ya usted sabe. Entonces yo creo que la designación de la vice es un paso que debemos emular para futuros gobiernos en la República Dominicana, para dejar de tener esa figura decorativa que tenemos como segundo o como segunda, que solamente lo utilizamos como un trampolín, utilizamos como un colchón para conseguir votos. Ah, me representa votos porque representa tal sector y por eso yo voy a elegirlo como mi compañero o mi compañera de boleta. Se ha puesto de moda en las últimas contiendas que los compañeros de boleta sean de géneros opuestos. Si el candidato es hombre, pues a la presidencia, pues a la vicepresidencia, elige a una mujer. ¿Para qué? Para agenciarse el favor de ese sector femenino. Bueno, elige a una mujer, qué bueno. La mujer que tenemos ahí, qué bien. Para agenciarse ese favor también, entre otras cosas. En el caso de doña Raquel, usted sabe también qué vino más aparte de eso. No solamente el sector femenino, sino el sector empresarial de esta parte del Cibao, específicamente de Santiago, para agenciarse ese apoyo. Y lo logró. Resultó. Cuando lo eligió, todo el mundo dudó, incluyéndome a mí. Mire, ¿por qué eligió a esa señora que no la conoce nadie? Es decir, sí la conocía mucha gente, pero electoralmente no la conocía nadie. En el ámbito político no la conocía nadie. En el ámbito empresarial, sí. Y sabían de su capacidad y de sus arraigos también. Y ahí está. Ahí está. Yo creo, Luis Fernando Guzmán. Yo hablo
a título personal, yo soy responsable de lo que digo y trato de hacerlo lo más claro posible para que no me malinterpreten ni pongan palabras en mi boca. Yo creo que es un lujo que nos damos de vicepresidenta hasta el momento. Por lo que ha hecho, por lo que ha demostrado, porque las tareas que le han asignado las ha realizado muy bien. Y hay que dejarse de ese populismo. Antes ponían para cada uno de esos puestos a una persona diferente con un equipo diferente. Más cargas para el Estado. Nada más por ahí comenzamos con que era más carga para el Estado. Nada más por ahí. Ah, que está encargado de esto. Ahí va él con su equipo. Ah, que esta es encargada de esto. Ahí va ella con su equipo. Y equipazos, ya usted sabe, asesores cobrando 250 mil, 300 mil pesos por asesorar solamente. Ellos cobrando un gran sueldazo y llevándose que la secretaria cobra tanto y que esta cobra aquello. Ahí está el propio personal de la vice y la capacidad que ha demostrado hasta hoy doña Raquel Peña. Al frente de todo lo que le han puesto aquí. Sí, hay opiniones divididas, como siempre la va a haber, dentro y fuera, a veces más dentro que fuera. Porque los que están adentro dicen, pero venga acá, entonces no hay nadie más preparado que tenga la capacidad que pueda hacer esto. Sí, hay personas preparadas y con capacidad, pero ella está ahí adentro y le representa al gobierno, aparte de un ahorro, también le representa al gobierno eficiencia. Además, es alguien con autoridad. Ella solamente despacha con el presidente. Ese es su único superior, el presidente. Y están casi a la par. El presidente está aquí, la vice está aquí. Están casi a la par. Solamente despacha con el presidente. Si va donde el presidente, de una orden, mira, haga lo que usted considere ahí. Y si entiende que tiene que comunicarme algo, me lo comunica. Él sabe de su capacidad, aparte de que es de su confianza. Porque lo ha hecho bien. Cuando le ha tocado, lo ha hecho bien. Salvo una vez que metió la pata con lo del el aeropuerto, lo que pasó en las Américas. Pero lo ha hecho bien en sentido general. No todos somos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ni ella, ni yo, ni usted, nadie. Pero lo ha hecho bien donde ha estado. Yo creo que ha sido un acierto del gobierno. Yo creo que es una pieza muy valiosa de este gobierno, esa señora, doña Raquel Peña, que está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo, por encima de lo que muchos pensaron que iba a hacer. Pensábamos, y me tengo que incluir, que iba a ser una figura decorativa al más alto nivel. Que no iba a hacer nada, que iba a estar ahí como, ah, bueno, ya yo aporté con los votos, estoy en el palacio, sentada aquí, asistiendo a fiestas, a reuniones, a cócteles, a no sé qué, representando, bonita, luciéndose por ahí, y ya. Pero no es eso. Y yo creo que un hombre tan estudiado y tan preparado como lo es el señor Alburquerque, Ramón Alburquerque, yo pienso que a veces las pasiones, él deja que las pasiones lo desborden. Porque saltar con dicha barrabasada de decir, ¿y qué sabe ella de electricidad? Nada. Nada sabe de electricidad, pero no tiene que saber de electricidad. ¿Qué sabe ella de medicina? Ella es doctora. ¿Qué sabe de electricidad? No sabe nada de electricidad. Y ciertamente no tiene que saber. Ahora, si usted fuera presidente, señor Alburquerque, usted pusiera, yo me imagino, que si no es ingeniero, no puede ser ministro de Obras Públicas. Si no es profesor, no puede ser ministro de Educación. Si no es abogado, no puede ocupar ciertos cargos tampoco. Si no es abogado, entonces no pudiera ser legislador. Según su percepción, según sus palabras, no pudiera ser, si no conoce de leyes, si no es abogado, no puede ser legislador. Yo pienso que debería ser un requisito de verdad, por lo menos para ser legislador, porque esos hacen las leyes. Que sepa de leyes, o que tenga unos asesores obligatorios, que sean unos jurisconsultos de renombre, perfecto. Pero ese es otro caso, porque ese es otro poder del Estado. Estoy hablando del gobierno. Entonces, ¿quién va a ser ministro de turismo? Solamente un turistólogo, una persona que estudió turismo. Simplemente, ¿verdad?
¿Quién va a ser ministro de Industria y Comercio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un comerciante? Si no es comerciante, no puede ser ministro de Industria y Comercio. Y MIPYMES, pienso yo. Según lo que dice el propio Alburquerque dentro del PRM. Así que, finalmente, pienso que fue otro acierto del gobierno el ponerla a ella, designarla a ella en ese puesto, y esperemos que haga un buen trabajo, porque en materia eléctrica el gobierno se ha quemado. Se ha quemado, la tarifa está por las nubes y subiendo, y se ha quemado. Así que, acierto para el gobierno, y esperemos que sí, que haga un buen trabajo. De 12 a 2, acceso sin límites, acceso a la información completa. En unos minutos estaremos recibiendo a Pedro Fernández, invitado especial en el día de hoy, a raíz de la consulta. Ay. Consulta, ¿eh? Sí, es eso. No, consulta. Que hará el Partido de la Liberación Dominicana el próximo domingo en aras de escoger o de ver cuál es el candidato más potable para entonces fortalecerlo y enfocar que sea el candidato del año 2024. Tú sabes que yo he visto eso, ese proceso, lo que se está haciendo ahora, de una forma muy buena y creo que hasta de madurez política de parte de todo el sistema partidocrático del país. Por ejemplo, en una comisión del Comité Político del PLD fue al Palacio Nacional, se reunió con el presidente Luis Abinader para solicitarle algunas facilidades para eso, incluyendo los planteles educativos. Inmediatamente el presidente dio instrucciones y los planteles están a disposición del PLD. La Fuerza del Pueblo, el PRD y otros partidos, y el mismo PRM, de forma oficial, suspendieron todas sus actividades para el próximo fin de semana, para dejarle la cancha sola al PLD para que haga su consulta. Pese a que esto no está contemplado en ninguna ley, pero ya el PLD lo decidió, puso esa fecha, lo va a realizar. Y qué bueno. Bueno, realícenlo como ustedes consideren. Es una cuestión interna del PLD y vamos a... no, si no vamos a aportar, por lo menos no vamos a interferir en que ustedes lo hagan bien y correctamente. Yo creo que eso demuestra mucha madurez política en nuestro país y es bueno resaltarlo, porque en ocasiones lo que hay aquí es trifulca. Dicen, no, vamos a provocarlo. Los que ellos están aquí, nosotros hacemos una cosa aquí y se arma un lío y usted sabe lo que pasa ahí anteriormente, lo que ha pasado. Ahora los partidos van a estar todos recogidos y esta actividad va a ser simplemente del PLD. Vi la Fuerza del Pueblo y sobre todo el Comité de Disciplina enviar un comunicado donde alertaba a sus militantes a entender que es un proceso de otro partido político, que ellos se queden tranquilos y que inclusive pudiera haber sanciones disciplinarias, ¿no? Sanciones políticas para aquellos que quieran participar, porque se ha hablado de que a un candidato, a otro partido, le puede convenir que gane un candidato específica para que fuera más cómodo para las elecciones de 2024. Entonces, lo que están buscando, como usted ha dicho, los partidos externos, a que el PLD pueda hacer su consulta de manera tranquila. Que elijan lo que ellos entiendan que será lo mejor. Así que el próximo domingo se hará esta consulta y Pedro estará en unos minutos aquí. Se retiró uno de los aspirantes. Queriendo apoyar a Margarita. Y apoya ahora a Margarita Cedeño. Lo único que aclaró la comisión de esta consulta, que los votos que haya a favor de ese aspirante no se le sumarían a Margarita. Si usted votó por ese aspirante, que es Luis de León, los votos no se le cuentan a Margarita, serían como unos votos nulos, porque ya él dijo que declina, y lo dijo muy tarde, ya están las boletas hechas, está claro. Todo ahí. Lo dijo muy tarde, se lo hubiera dicho antes, quizá a él lo eliminan, pues ya no lo eliminan, y él dice, mi gente que vote por Margarita, que es la candidata que yo estoy apoyando. Pero ahora, entonces pasará eso. Eso siempre sucede al final, cuando usted ve que no tiene como muchas posibilidades. Exacto, y que sería una vergüenza que le cuenten menos de un 1% en esta consulta. Entonces quiso retirarse a tiempo, que no lo hizo. No es a tiempo, está fuera de lugar. Ya debió tirar el pleito así. Porque al final, como quiera, los números le van a salir y ahora va a salir peor. Porque la gente sabe que se retiró. Incluso gente sabe, una parte que vive en el aire va a votar lo poco que él tenía.
una parte, ¿no?, va a votar por él, y otros pues tomarán la decisión no necesariamente de votar por Margarita porque sea su candidato. Todos tienen derecho dentro de ese partido a aspirar, todos lo tienen, pero usted tiene que tener sentido común. Yo creo, por la percepción, según lo que hemos visto desde afuera, lo que yo he visto desde afuera, que ahí solamente tienen oportunidad de obtener el primer lugar Domínguez Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño de Fernández. Uh-huh. O Margarita Cedeño, ex de Fernández. De ex Fernández. Ellos tres. Entonces, las otras dos aspirantes también tienen, repito, tienen el derecho. No tienen por eso que retirarse ni nada. Tienen el derecho a, quién sabe, si yo voy y me equivoco y son una de ellas dos las que ganan. No sé, una contienda interna. No sé. Pero según la percepción, lo que hemos visto, los movimientos nacionales y todo lo que hemos visto durante estos meses, creo que son los tres, que entre esos tres sale el que debe ganar la consulta, pienso yo, sin denigrar a las otras dos que están aspirando también. Luis de León lo entendió tarde, pero lo entendió y declinó para que no le contaran los votos. Ahora, si saca 5 votos, dice, ah, pero eso fue porque yo me retiré. Yo tenía un 10% ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me retiré y por eso esos 5 fue que se equivocaron y votaron ahí. Porque, ¿sabes? Desconocimiento. Pero no, yo tenía un porcentaje bueno. Lo que pasa es que no llegaba. Era un 10 y tú sabes que no llegaba con ese 10. Si usted hubiera tenido un 10, mi hermano, deja que se lo cuenten uno a uno los votos. Pero esas ya serían especulaciones porque no le van a contar los votos porque ya declinó sus aspiraciones. Vi en esta mañana en las redes a... este payaso de Santo, perdón, este joven de Santo Domingo que aspiró a ser alcalde con la hija de Leonel Fernández como vice, Karim. Karim. El apoyabel. ¿Eh? El apoyabel. Él está, no solamente que apoya a Abel, él está apostando en las redes $400,000 versus $200,000 hacia Abel. E inclusive él está dejando la posibilidad abierta y está apostando para las elecciones presidenciales del año 2024, también, que también va a haber. Vamos a ver. Pero ahora 400 versus 200 mil. El príncipe, ¿no es que le el dice? Príncipe, el príncipe Karim. Ah, Karim. Sí. El joven ese que es inquieto y que aterrizó en el helicóptero de Santiago. El príncipe Karim, sí. Él siempre tiene sus cosas y tenía, creo que vi también en las redes que él tenía de que, no sé, para qué, dando... regalando, rifando carros Sonata y no sé qué. También él siempre trata de hacer ese tipo de cosas, el príncipe Karim. Él tuvo una relación con la hija de Leonel, con la que ahora está Alberto Pujols, con Nicole Fernández. Él sí tuvo una relación hace mucho tiempo. Ahí fue que se dio a conocer, de hecho, en principio, el príncipe Karim, que siempre está buscando, miren que nosotros podemos, estoy aquí en Dubái, nosotros en Santo Domingo pudiéramos tener esto, una isla artificial, pudiéramos tener estos edificios, pudiéramos tener tal cosa, voten por mí, que yo sí represento el verdadero cambio, porque siempre he aspirado. Sí, no, y siempre es el cambio. Sí. El bendito cambio. Vamos a compartir los números, el consorcio de bancas Candelier. Solvencia, prestigio, seguridad en sus jugadas, es el consorcio de bancas Candelier. Saque ese ticket que cada día usted tiene, para saber si es un ganador, y lo compartimos aquí en Acceso Sin Límites. En la Ginilla y Palea anoche, en primera el 61, en segunda el 15 y en tercera el 06. En la Lotería Nacional, en primero el 05, en segundo el 24 y en tercero el 13. Consorcio de Bancas Candelier, busca una banca cerca de usted. Si usted jugó y ganó desde este programa Acceso Sin Límites, le decimos ¡felicidades! Que disfrute los cuartos del Consorcio de Bancas Candelier. Tenemos una invitación a un acto inaugural y conferencia para el día 20 de octubre. Panoralfa, imágenes y diagnósticas maxilofaciales. Tiene el placer de invitarle al acto inaugural y conferencia. El porqué del CBCT es indispensable en la odontología digital. Conferencista José Luis Rafael. Gracias al doctor Vázquez por invitarnos al próximo jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde en la calle José Dolores Alfonseca, calle Rosario, esquina calle Rosario número 16. Es el módulo C06, tercer nivel de Soho Mall, aquí en Moca de esta provincia de Espaillat. Panoralfa, imágenes y diagnósticos maxilofaciales, inaugurando este gran centro en esta ciudad de Moca. Gracias mil, repito, por la invitación, como también la Asociación de Mayoristas en Provisiones Incorporados
y la Asociación de Mayoristas en Chucherías Incorporado de Moca nos están invitando, Luis Fernando, a nuestro tradicional Día del Comercio. Se va a celebrar este domingo 23, próximo domingo, no, de este en 8. El próximo domingo sería 16, el otro de arriba. Este día, domingo 23 de octubre, esperamos contar con su presencia en la misa que celebraremos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 9 de la mañana, y el acto será a las 11 en las instalaciones de la Asociación de Mayoristas, que está ubicada en el kilómetro 2, carretera Moca, Santiago. Gracias al señor Ramón Antonio García, presidente de la Asociación de Mayoristas, y a Juan Manuel Polanco, presidente de la Asociación de Chucheros. Aquí tenemos entonces y damos acuse de estas invitaciones. Aunque muchos ya saben lo que ocurrió con el baloncesto, porque tuvimos quinto tiempo anoche, pero hubo una rueda de prensa y ayer se habló bastante sobre dicha rueda de prensa. Vamos a compartir un poco para aquellos que no tuvieron tal vez la oportunidad de conocer qué fue lo que sucedió y por qué Asobae a las 4 de la tarde decidió dar declaraciones sobre este torneo que se está desarrollando en nuestra ciudad de Moca. Compartimos con ustedes. Acceso sin límites es de NJ Productora. En las redes surgió, siendo una realidad, que nos habían quitado la barra por los diferentes conflictos que ha sucedido en el baloncesto mocano. No es una mentira, es una realidad. Si seguimos así, no vamos a tener baloncesto. Resolución, artículo único. El levantamiento de la suspensión del torneo de la provincia de Espaillat mediante el cumplimiento de las siguientes medidas. Primero, duplicar el precio de las boletas. Segundo, el reforzamiento de la seguridad privada. Tercero, el uso de aparatos de detección de detector de metales en las entradas. Cuarto, la realización de una rueda de prensa para dar a conocer las medidas adoptadas. Quinto, crear un espacio especial para los asociados, directivos de clubes y patrocinadores. Sexto, no se venderán bebidas alcohólicas una vez pasado el segundo periodo del juego, y las mismas solo se venderán en vaso plástico, por lo que no se permitirán botella plástica ni de ninguna otra clase. Séptimo, que la asociación debe someter a los culpables con el fin del justo pago por los daños ocasionados a la infraestructura y al torneo. Octavo, de continuar los desórdenes, la federación y los organizadores se verán en la dolorosa decisión de suspender de manera definitiva el torneo. Seguimos identificando más personas y seguiremos buscando órdenes de arresto y lo vamos a someter a un proceso. Y también van a tener que pagar, indemnizar, porque no solo podemos ver 2, 3, 4 sillas que se rompieron, sino los daños colaterales que causa eso al evento. Primero, si iban a venir 1,000 personas y de pronto nada más vienen 250 por temor, hay un daño que se le hace. Pero además estuvimos a punto de perder el aval por 2 o 3. Y yo creo que el baloncesto aquí es un patrimonio de los mocanos y no podemos permitir que por 2 o 3 desaprensivos nos retiren el aval. Hay varias personas que están siendo buscadas. Le invitamos, ellos saben quiénes son, que se entreguen para que así faciliten el desenvolvimiento del mismo proceso de ellos. Son jóvenes valiosos, de buena familia, pero lamentablemente las acciones se dieron, los videos se dieron, las razones las conocemos por las que se dieron, y cualquiera hubiera actuado en consecuencia como ellos lo hicieron. Pero eso no hace que yo violente una decisión de la directiva del Club La Calle. Vamos a jugarlo, que nosotros vamos a jugar, pero ¿qué pasa? Parte de esa carga la va a cargar Don Bosco, porque nosotros hay que pagarle a la mesa técnica de nuevo, hay que pagarle a los años. Entonces nosotros vamos a asumir el costo de eso. Lo que va a entrar hoy de entrada con el conflicto que hubo, no va a dar para pagar esos dos juegos. Así que eso va a salir de los bolsillos de los clubes. Cuando haya suficiente entrada, se van a deducir de ahí. Entonces no podamos, el baloncesto no es de eso, porque entonces los clubes vamos a terminar quebrados. Judith Valdés y Nicolás Grullón, NJ Productora. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.
Y anoche entonces se concluyó el minuto 50 y tanto que faltaba, usted va a hablar de eso ahora, y el segundo partido que pone a la delantera al Centro Juvenil Don Bosco y pone en jaque entonces a la cancha. El partido se concluyó, estaba por 11 cuando se detuvo, faltando 1 minuto 53 segundos. Y en 1 minuto 53 segundos, el equipo del Don Bosco sacó 12 puntos de ventaja y ganó por 23. Estaba por 11 ganando y ganó por 23. Pues es que era dicho que pudo haber ganado también. Aunque si ganó. Lo vemos desde el otro punto de vista. Pues ¿no? No, ganó el juego entero. Es decir, estaba ganando. Yo digo si la cancha pudo haber ganado. Si sí, metes los puntos claro, que metió el Centro Juvenil Don Bosco. Sí, entonces, por eso se concluyó. Quedaron de acuerdo. La regla dice que hay que concluirlo, pero quedaron de acuerdo, o habían quedado de acuerdo, tanto Nelson Peña de parte de la cancha, como Vanderson Minaya de parte del Don Bosco, para que el partido no se concluyera y ya se le diera por ganador a la cancha. Pero se concluyó. ¿Qué era lo que le estaba explicando ahora al final, Minaya, que estaba explicando acá? El concluir ese minuto 53 segundos representa que hay que pagarle a la mesa técnica un juego completo y pagarle a los árbitros un juego completo también. Completito. Porque el otro partido, la jornada terminó. Es decir, el juego no concluyó, pero en la jornada estuvieron ahí. Había que pagarle ese juego. Este hubo que pagarle 1 minuto 53 segundos también. Y el siguiente, pagárselo también. A la mesa técnica, a los árbitros y a todo el mundo. Cuando habían quedado de acuerdo en que no se jugara y se quedara así. Ayer se jugó ese partido, se concluyó ese, se jugó el siguiente. El Don Bosco le ganó los dos encuentros a la cancha. Está ganando la serie 2-1. Y recordarles que la serie es un 5-3. 5-3. Es decir, que si mañana gana el Club Don Bosco de nuevo, entonces estaría ganando la semifinal y pasando a la final, que comenzaría automáticamente el domingo. De una vez. Desde que termine la semifinal, la próxima fecha comienza la final. Esto no tiene una fecha específica para comenzar la final. Inmediatamente termine. La cancha tiene que tratar por todos los medios de ganar, porque solamente así mantiene la serie viva y ahí terminaría entonces el domingo la serie semifinal, porque sería el juego decisivo. Y la final comenzaría el miércoles. Es decir, que la final pudiera comenzar o este domingo o el miércoles. A más tardar el próximo miércoles. Es lo que pudiera estar pasando. Ayer no fue mucho público, casi nadie. No porque había una prohibición, sino que ustedes escucharon ahí. Alguna de las medidas fue duplicar el precio. La entrada general era 300 pesos. La pregunta del millón, 600. ¿Esta duplicación de precios solo fue para el juego de anoche o se mantiene para los próximos partidos? Se tiene que mantener porque eso fue una medida para la continuación del torneo, no por el partido de anoche solamente. Mantiene la medida, así que usted sabe si va a ir al Poli, son 300 de entrada general, 600 para el VIP. Y adentro, señores, adentro donde se sientan los directivos de los clubes, donde se sienta el área de la prensa, ahí al lado se sientan los directivos de los clubes. Así es que debe ser. Cada club tiene 4 asientos asignados. Son 4 clubes. Si buscamos la tablita matemática, son 16 asientos. Coge la calculadora. ¿Y cuánto para la prensa? 10 para la prensa. 10. Y 16 para los clubes. Son 26 entonces. Y hay 3 también que son para las redes sociales, ahí que están ahí, al ladito de la prensa. Esos son los que están en esa fila. Okay. 3 dice redes sociales, 10 dice prensa y 16 dice para los directivos de los clubes. Parte de las medidas es que ellos no se sienten ahí. No se sienten ahí. Los directivos. Los directivos. Y si usted ve, va a ver eso vacío. Si usted va al Poli, va a ver esa parte vacía. Porque no le permiten sentarse ahí, sino que le habilitaran, no sé, otro espacio, no sé. Eso fue lo que se solicitó ahí. Pero no se van a sentar ahí. Y usted, cuando lo vea por televisión, va a ver que eso va a estar vacío. Pero es de los directivos de los clubes que van sentados ahí. Parte de las medidas que se tomaron ayer, a todo el mundo, incluyendo a todos los miembros del quinto tiempo, de la prensa, de la transmisión, de todo, lo estamos revisando con detector de metales. Y yo lo encuentro muy correcto. Incluso de algunos jugadores me informan, los que estaban ahí afuera, que 2 jugadores se opusieron y se sintieron incómodos. Mira, ¿por qué? Bueno, pero la ley entra por entre casa. Claro. Usted tiene que ser el primero. Yo lo único que hice fue que me saqué el celular del bolsillo, por si me pudiera afectar a veces el teléfono. Y dije, tengo el teléfono en la mano, revise lo que usted quiera. Me quito los tenis, le dije.
¿Me quito los tenis? Dije, no, no, no. Ah, no, yo me los quito. Yo no tengo ningún problema. Al contrario. Al contrario, si yo no lo hago y pasa cualquier cosa, ellos pudieran asumir o presumir que yo... Ah, eso fue el que lo entró. Nada, nada que ocultar. Y si usted va, tiene que saber que eso va a pasar en el polideportivo ahora para tratar de evitar males mayores. Hay un ultimátum. Si vuelve a ocurrir otro problema similar o parecido a lo que ocurrió el domingo, ya no hay vuelta floja. Es automático ipso facto. Se le quita el aval, termina el torneo ahí mismo. Sí, que quedaría el torneo ahí en el limbo. Queda el torneo porque se le quita el aval de una vez. Exacto. Le quitamos el aval, ahí mismo automático. Eso no es ni que no, que después que mamá me dijo, que dame un chance. Pero yo no entiendo, Luis Fernando, porque, por ejemplo, vi que anoche dos jugadores, creo que de un mismo equipo, si no me equivoco de la cancha, ¿no?, estuvieron al pelear. Y esto ha sido sumamente criticado por los fanáticos, porque sabiendo que hay una situación, ¿por qué hay que estar tan activo? Es decir, ¿por qué no hay que entender que uno tiene que ganar y otro tiene que perder? Pero sobre todo entonces, de su mismo equipo. No, de verdad que no entiendo. ¿Tú sabes el porqué de este encontronazo que se dio? No, que pudo ser controlado, ¿eh? No y sé. Que por suerte no pasó de ahí. No sé, yo sé que los jugadores a veces, y eso va en la disciplina del jugador, a veces le reclaman, mira que tú tiraste este tiro que no debiste tirar, esta pelota que tú perdiste, que por ti fue que perdimos. Digo que eso va en la disciplina porque yo recuerdo jugando béisbol pequeño, cuando alguien hacía un error, estaba prohibido para el resto del equipo señalar a ese jugador porque hizo ese error. Incluso para el lanzador que era el perjudicado. Prohibido. El que cometió el error sabe que lo cometió. Ya se está culpando. Dice, se me fue la pelota, mira. Ya. Él lo sabe. Él no quiso hacer el error. Lo hizo y no quiso. Entonces, eso va en la formación, desde que usted va formándose, disciplinaria en el deporte. Cuando aquí falta eso, esa formación desde abajo hacia arriba, entonces se dan muchísimas situaciones de los fanáticos que se van a extrapolar, obviamente, de los jugadores que se van a extrapolar a los fanáticos. Porque si un gerente está haciendo eso, si un jugador está haciendo eso, yo que soy fanático, que estoy representado por ellos, pues lo voy a hacer con más fe. ¿A quién fue que multaron con 50 mil pesos? Esta mañana me preguntaron. 5 mil, 5 mil. A mí me dijeron 50 mil. Yo dije, mira, mil. La verdad es que no sé. A mí me dijeron 50 mil. 5 mil. 5 mil. Pues poco, cuarto. Dice aquí, no, pero esa fue la multa más grande. Aquí eran de mil pesos. Déjeme ver, le voy a buscar aquí. Busque la información entonces. Porque le voy a buscar la... Celías Brito, mi amigo, que fue el que puso esto aquí. Dos juegos, segundo, como sanción al fanático. No, esto es un fanático. Déjame ver, porque fue una sanción que se le puso a un jugador, me parece, de unos 5 mil pesos. Fanático de Don Bosco. No, estos son fanáticos. Es que son tantas suspensiones que yo tengo aquí. Un grupo. Búsquela, búsquela. No se imagina aquí cuántos son. Déjeme ver si yo lo encuentro por acá, porque Dios. Son 5 mil pesos. De hecho, se equivocaron poniéndolo porque pusieron 5 pesos y el número pusieron 5 mil. Pero déjeme ver dónde es que está, a ver a quién fue. ¿A quién fue que le pusieron esos 5 mil pesos de multa en el día de ayer? Ah, pero fue por el partido de ayer, no fue por el pasado. No, se la pusieron en el día de ayer, pero fue por la acción anterior. Bueno, pero mientras tanto, entonces les recuerdo que Quinto Tiempo es el programa oficial del baloncesto de esta ciudad de Moca, con un equipazo coordinado por Alfonso de los Ángeles, Luis Fernando Guzmán, Darling, y un equipo para usted, para compartir lo que se ve y no se ve desde el polideportivo. En el Quinto Tiempo estamos regalando una pasola, así como usted lo oye, a nuestros televidentes, gracias a un patrocinador, con la llamada, con su opinión, con su participación, pues usted ya participa. Y en la final, los últimos días, pues ahí vamos a anunciar cómo vamos a regalar esa pasola. Atención, para que la gente participe, esté todo el tiempo con el Quinto Tiempo. Este canal 58, que es el canal que lleva a sus hogares, pues las incidencias del
baloncesto de esta ciudad de Moca. Antes de iniciar el partido, cada día, unos 15 minutos, tenemos la antesala del quinto tiempo. Así que conéctate, Canal 58, cada día, miércoles, viernes y domingo. Cuando se habla de baloncesto en nuestra ciudad de Moca, se habla automáticamente del quinto tiempo. Aquí estoy viendo ciertamente un comunicado del Club Don Bosco, sí, que no había visto, que dice: acuerdo arribado, yo, Edwin Ramón Santos, cédula tal, pido disculpas formalmente a la directiva, jugadores, técnicos y miembros del Club Don Bosco por el incidente ocurrido la noche del viernes 7, siendo las 10:50, cuando intenté agredir al refuerzo. Oh, eso fue eso pasó el viernes, cuando agredieron al refuerzo, al otro refuerzo del Don Bosco, al otro que no es Brooks, y se comprometió pagar una multa de 50,000 pesos por dicha situación. Eso fue otro caso. Eso es otro, antes del problema del domingo. Ah, pero usted ve, nuestra gente está activo entonces. Se comprometió a pagar una multa de 50,000 pesos por dicha situación. Me he comprometido a pagar una multa de 50,000. Por Dios. Por Dios. Bueno, ahí está. Sí, pero eso fue otro caso, después que terminó el partido, que intentó agredir a el otro refuerzo que estaba jugando por Brooks, sustituyendo a Brooks, un norteamericano también que estaba, por el Don Bosco, después que terminó el encuentro, intentó agredirlo, y llegó a ese acuerdo. Eso no es, no, eso no es del caso del domingo, pero tampoco del caso de ayer. Por Dios. Eso hay que controlarlo. Realmente Ay, Dios los mío. Clubes tienen que hacer un esfuerzo mayor de la disciplina de sus jugadores. No puede haber tanta violencia, no puede haber, porque es algo entre amigos. A mí me gustó ver dentro del partido, no recuerdo en qué tiempo, que un jugador se cayó y el árbitro entendió que era que lo había agarrado, pero el jugador se tropezó y se cayó y le cantaron una falta técnica, ¿no? Sin embargo, el jugador que se cayó vino, agarró el otro, lo paró como una muestra de que somos compañeros. Mira qué pasa, eso lo hace solamente, y ahí es que tenemos que llegar, eso lo hizo un norteamericano. Eso lo hizo. Pero que no me venga a mí con vaina norteamericana. Mira, me sube. Nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no? Pues te voy a bajar si te subí. Okay. Tony Mitchell, que es norteamericano, estaba con un jugador y se caen. Uh-huh. Y cuando se para, entonces el otro jugador de la cancha queda en el suelo, le da una patada, una zancadilla y lo tumba. Falta flagrante al jugador de la cancha. El jugador del Don Bosco fue y lo paró. El Tony Mitchell fue y lo paró. Uh-huh. Lo levantó y fue. Tony Mitchell es el único jugador que un árbitro le pita una falta. Él da una falta, el árbitro se la pita y él va donde el árbitro, le da la mano y dice: discúlpeme. Yo lo he visto en el juego. Sí, bien llamada, discúlpeme por yo haber dado esa falta. El norteamericano, Nicolás, ese no es de aquí, desde Cutupí. Bien, pero, ese de aquí, ese pero, no es de aquí. Ok, pero perfecto. Bueno. Ok, yo te compro la acción. Y qué bueno que tú lo digas, porque ahí tenemos que llegar. Pero los nuestros pueden hacerlo. Pero no lo hacen. Bueno, pero tienen que hacerlo. Bueno, entonces es el norte así. Hacer. Porque ese norteamericano no es que lo hace. No, es porque tiene formación. Porque tiene entonces, formación. Entonces ahí es donde debemos llegar. Ese tipo y los nuestros pueden hacerlo. Sí, ese tipo no lo mata a nadie. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo ese señor? Oye, si no lo mata a nadie. El domingo se arma un lío y andan los sillazos y la gente y los golpes. Y él con una pelota debajo del aro, tirando al aro. Como, terminen esto, yo quiero jugar baloncesto. Eso estaba haciendo ese señor ahí, en el medio del lío, todo el mundo corriendo, a ver cómo me salvo de esta. Y él con una pelota abajo de un aro tirándola. Saquen a esta gente, yo quiero jugar. Eso no es un problema mío, digamos. Eso no es mío, no es conmigo, que se maten ellos. Así está ese señor, así es ese señor. Acceso sin límites, TNE, Canal 58, desde Moca, provincia de Espaillat. Ponemos la alfombra roja de nuestro programa y recibimos al padre Felipe Colón, de la parroquia Jesús Maestro. Están de aniversario y ellos vienen a hacernos una interesante invitación, no solo a nosotros, sino a cada uno de ustedes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, gracias por esta invitación, Nicolás Grullón y a su acompañante. Soy el padre Felipe Colón, de la parroquia de Jesús Maestro. Estamos celebrando el año jubilar y estamos ya en la última semana, que inicia hoy jueves 13 y debe culminar el miércoles 19 de octubre. ¿Qué significa año jubilar, padre? Es un tiempo de renovación en la fe, de conversión, de liberación, de uno salir fuerte en este tiempo y Dios aprovecha que uno lo celebra y Él nos bendice y nos protege. Ok, ¿cuáles actividades tienen ustedes entonces para celebrar durante toda esta semana?
Hemos organizado cada noche la Santa Misa. La preside un obispo o un sacerdote. Hay un coro invitado que anime la liturgia. También tenemos nosotros las comunidades invitadas de cada noche. Por ejemplo, hoy está La Milagrosa, es un barrio popular de Moca. Ellos deben organizar la liturgia con los cantos, las lecturas, las peticiones. Tienen también madrinas, tienen también padrinos. Y cada noche pues hay un sacerdote o un obispo y una comunidad. Entonces es día de acción de gracias. Se le pide al Señor que nos bendiga, que nos proteja. Y uno aprovecha porque uno se renueva en la fe. La Eucaristía es sobre todo fuente de gracia y de salvación. Veo que a las 7 de la noche cada una. Sí. Hoy jueves presidida por Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio. Correcto. Mañana viernes, Monseñor José Amable Durán Tineo. Sí, que fue párroco de Rosario. Ahora es obispo auxiliar de Santo Domingo. Veo comunidades. ¿Son las mismas comunidades o se está invitando a comunidades diferentes, padre? Porque, por ejemplo, en la de hoy, veo rápidamente en esta invitación que usted nos ha traído, la comunidad de La Milagrosa, Villa Carolina, Esmeralda, Villa Esmeralda 2. Hay instituciones también. ¿Esas instituciones están apadrinando las actividades? Sí, suelen apoyarnos y ser generosos para poder cubrir los gastos que de una semana jubilar. Okay. Entonces hay coro, el coro de La Milagrosa va a entonar los cantos, se anima la liturgia para que sea una misa festiva, alegre. La música es parte de la cultura de los pueblos y la iglesia no está ajena a esa cultura de la música y del canto. En el día de hoy está el coro de La Milagrosa, para mañana viernes está el coro de Eurípides. Cuando veo en la agenda familia testimonio. Esa es la novedad de la semana jubilar. Hay una novedad, significa que la familia determinada, que ya invitada, se le invita para que dé el testimonio. Significa cómo Dios ha obrado en la vida de esa familia. O por ejemplo, le toca hoy a Moisés Pin, que creo que tú conoces, ¿verdad? Ah. A la familia Cepín. A la familia Cepín, claro. Ajá, Moisés. La gente de sí, Cepín en sentido general. La mamá, varios almacenes. Moisés Pin, Doña Moy, va a dar testimonio esta noche. Okay. Esa es la novedad. De cómo ha impactado Dios en su vida. Correcto. Esa es la novedad que tendría la semana jubilar. Familia Testimonio. Ok. Así que hasta el próximo miércoles, iniciando hoy una serie de actividades, le decía al padre, Parroquia Jesús Maestro. ¿Dónde está? En el barrio Los Maestros de esta ciudad de Moca. Me comentaba fuera del aire que luego de la Parroquia del Rosario, Corazón de Jesús, está la Parroquia Jesús Maestro, es la tercera en cuanto a importancia, a tamaño, en nuestra ciudad de Moca. Y en este año jubilar están celebrando 25 años de vida parroquial y le están invitando, nos están invitando para que a partir de las 7 de la noche cada día pues estemos en estas actividades. Sí, esperamos la presencia de los mocanos, de los fieles de la parroquia de su maestro, para que hagan presencia allí en acción de gracia por los dones, carismas que Dios suscita en el pueblo de la comunidad de Jesús Maestro. Perfecto, y veo al final patrocinadores que son los que hacen posible siempre sí. Poder cubrir con los gastos, ¿no? Con los gastos, claro, sí. Pues perfecto, y le damos su cuñita también, padre, sí. Para que motivarlo a que sigan apoyando la parroquia. Sigan apoyando, sí. A ellos ofrecería un visito, a Rodríguez, a Ayuntamiento de Moca, Copsibao, Farquina, Minaya, Cepín, Reara y Emaús. ¿Cuál de los Emaús? Porque los Emaús no supuestamente que hay dos. Lo de la parte baja y la parte alta. O esto no, ya todo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí. Ok, perfecto. Y Emaús entonces apoyando esta semana aniversaria de la parroquia Jesús Maestro. Gracias, padre, y siempre a sus órdenes. Y que Dios bendiga a los televidentes y bendiga a cada hogar y cada familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo sabe, hoy inicia esta semana aniversaria. Usted tiene que estar ahí. Gracias al padre por estar invitándonos para participar, a padre Felipe Colón, quien es padre encantado, que le vaya bien y siempre a sus órdenes. Vamos a continuar con más aquí en Acceso Sin Límites. En el día de ayer hubo una marcha hacia el distrito 0606. Los maestros que ganaron el concurso, que no han sido nombrados, que no han sido nombrados, pero que ganaron, el concurso de oposición, ¿qué le llaman? De oposición. Sí. Ellos estuvieron marchando, ellos no entienden qué es lo que pasa, que no llegue el nombramiento. Las imágenes para ustedes, aquí en Acceso Sin Límites.
Acceso sin límites es de NJ Productora. Docentes, los que ganaron el concurso hace 9 meses, o profesores que tienen familia, y el Ministerio de Educación, los que están jugando al tiempo. Estos jóvenes profesores ganaron el concurso, y si pasa un año sin el Ministerio de Educación nombrarlos, tienen que repetir el examen, y ellos no están en eso. Lo que le estamos solicitando al Ministerio de Educación y al director educativo, que es Ale Weiss, del Distrito Educativo 0606, y la directora regional con asiento en La Vega, que resuelvan esto por la buena fe, que resuelvan esto con estos jóvenes profesores que tienen 9 meses y tienen hijos, tienen familia, tienen padres, tienen madres, y están todos los días en la calle buscando un lugar que ellos ganaron por repasar el concurso. Y todavía es la fecha que no se han tomado en cuenta. Estamos haciendo esta marcha pacífica desde el Parque Duarte hasta el Distrito Educativo, y luego tomaremos otra medida más contundente, a ver si escuchan el clamor de estos profesores. Nosotros tenemos desde enero la mayoría que tomó el concurso, no lo han nombrado, y queremos decirle que estamos cansados ya, porque siempre nos venden con un cuento, que el año no se toma en cuenta, por eso se toma en cuenta, porque cada vez que vamos al distrito nos lo repiten. Muchos de nosotros tenemos familia, teníamos empleo, y por el hecho de aprobar el concurso ya no tenemos, porque nos despidieron. Cuando vamos a pedir un empleo a algún colegio, a otro lugar, desde que dicen, usted maestro, aprobó, sí, usted no está calificado, porque en cualquier momento el ministerio lo puede llamar. Por el momento nunca ha llegado y estamos cansados ya de tanto esperar. Queremos respuestas rápidas. Estamos aquí realizando una marcha pacífica, representando a todos los docentes que con un sueño hoy se nos están muriendo. Ya casi vamos a ley de un año que pasamos el concurso y todavía estamos en la espera. Hoy quisimos llamar esta marcha enterrando la carrera docente. ¿Por qué? Porque qué ejemplo le estamos dando a esos jóvenes que con mucho sacrificio quieren llevar una vida correcta, estudiando, yendo a una universidad con tanto sacrificio, y sin embargo, nosotros aún la fecha no nos han nombrado. Le llamamos así y estamos representándola con esa caja. Nuestros sueños nos están robando y hoy estamos enterrando este sueño que nos roban el Ministerio de Educación. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Megatón Electronic, todo en electrónica en la calle Duarte, en esta ciudad de Moca. Si quieres comprar un aire acondicionado, un inversor con sus baterías, la cámara de seguridad o el motor para la puerta eléctrica, llégate a Megatón Electronic. O te invito a que hagas como yo, proyectos solares para que sea el sol que pague la energía eléctrica que tú consumes en tu hogar. Yo decía ayer, Luis Fernando, tú no estabas en el momento que lo mencioné, la factura de este mes en mi casa me llegó de 500 pesos, 500 y algo de pesos. Para el mes que viene, yo estoy seguro que ya llegará entre por debajo de los 100 pesos. Pero tú tienes que decir cuál es tu consumo también, para que sepan. No, yo estoy de consumo, ya, pero tampoco no tanto detalle, ¿no? Nada más para motivar a la gente, no para que me esté llevando la vida privada. Proyectos solares en Megatón Electronic. Tiene WhatsApp, el 809-578-1600. Cotízalo sin compromiso. Ellos van a tu casa, te hacen un levantamiento dependiendo de tu consumo, porque cada quien es particular. Es como un vehículo. No es lo mismo que usted gaste en su vehículo, lo que gaste yo o gaste cualquier persona, porque depende de la vuelta que se dé. Se te instala de acuerdo al consumo que tú tengas. Exacto. Entonces, esto es dependiendo de tu consumo particular. Por eso también varía el precio, pero yo les digo que esto es autosustentable, porque a final de cuentas mensual usted tiene que pagar la energía eléctrica. Entonces, si usted hace una proyección, lo que usted va a pagar, qué sé yo, en 4 años, en 5 años, ya paga el equipo completo, y a partir de ahí puede durar unos 25, 30 años aprovechando el sol, que solo le queda unos 5,000 millones de años, no fue que dijimos en estos días que le quedaba el sol. Hay problemas con el sol. Cuando llegue eso ya...
buscarán otra tecnología. Pero mientras tanto, Megaton Electronics. Luis Fernando. Compramos otro sol. ¿Compramos? Otro sol. Lo mandamos a hacer. Sí, a otra estrellita la acercamos. En otra información, siguiendo con las informaciones, el Ministerio Público va a llevará el proceso para evaluar a los fiscales y procuradores que ya agotaron su tiempo en sus funciones. La magistrada Miriam Germán resaltó que el Ministerio Público se lleva a cabo un proceso técnico y transparente de evaluación del desempeño de quienes ejercen titularidades en las fiscalías y procuradurías regionales y especializadas. La Procuradora General encabezó un diálogo con periodistas que cubren el área judicial, en el cual la Dirección General de la Carrera del Ministerio Público explicó los detalles para la evaluación de los titulares de distintas fiscalías, procuradurías regionales y especializadas que cumplieron el periodo de 4 años por el que fueron seleccionados. Hemos querido convocar esta reunión con medios de comunicación porque consideramos importante dar a conocer a la sociedad el proceso sin precedentes en el que nos estamos embarcando en estos momentos, dijo Germán Brito. Recordó que acorde con el mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, al término de cada 4 años deben evaluarse para su posible habilitación para un segundo y último periodo. La evaluación completamente independiente de las ordinarias a las que son sometidas los fiscales se apoya en una propuesta presentada al Consejo Superior del Ministerio Público por la Dirección General de Carrera, encabezada por Talía Goldberg, quien recordó que el proceso iniciado en septiembre debería culminar en el año 2023. La mayoría de los fiscales que ya cumplieron, entonces ahora están siendo evaluados para ver los que se pueden quedar y repetir, los que van a la reelección o los que se van y van a ser sustituidos por nuevos fiscales. Ay, ay, ay. Ya está Pedro Fernández en estudio. En unos minutos le estamos recibiendo. Mira qué bien acompañado vino en el día de hoy. Pero nada, en unos minutos lo recibimos. Residentes de Isla Bonny y Sabanita de Yásica estuvieron protestando contra Coraplata por la falta de agua potable. Compartimos estas imágenes. Acceso sin límites es de NJ Productora. Bien, estamos aquí en problema con el agua de Isla Bonny, buscando solución, pero Coraplata no quiere solución con el pueblo. Desde esta mañana nos cerraron el tanque de agua, o sea, la tubería, y es a esta hora que venían a las 5 y no han llegado a abrir la tubería. El pueblo va a abrir el candado, va a romper el candado. O sea, que tiene candado, señor. Tiene candado, le pusieron candado. Entonces, el síndico dijo que le dieran una oportunidad hasta mañana a las 9. Yo estoy de acuerdo, pero el pueblo, yo no puedo parar el pueblo con esto. Ahora, es un abuso de Coraplata no avisarle a la comunidad que va a cerrar para unos justicia. Es otra cosa. En el codo de agua están abusando con nosotros también. Queremos que llegue a un acuerdo con Coraplata y pagar el agua, pero no es la manera que ellos están haciendo. Desde las 9 de la mañana hemos hablado con el director de Coraplata o un supervisor, no sé. Lo ha dado 3 horas. Dijo que el problema lo iban a resolver a las 12, luego a las 2. La última llamada dijo que era a las 5 de la tarde. Y mira, aquí no hay agua. Que somos los dueños del río, que pertenece a la Catalina, que es la comunidad de Sabaneta, y somos los que no tenemos agua. Entonces tú cruzas después del puente para allá, hay agua. Yo entiendo que las autoridades o están cometiendo un atropello con la comunidad de Isla Bonny, o qué está pasando. Porque estábamos también de acuerdo con que se localice el agua. Póngale sus contadores, póngale su contrato a cada casa para que nos cobren lo justo. Pero ahora andan cobrando de que una factura con una fotico y fírmeme aquí por lo que usted entregó. La gente de Coraplata. La gente de Coraplata son la catalinense. Estamos aquí en la comunidad. Estamos haciendo un llamado pacífico porque ya lo que quieren es prender goma y no queremos daño para la comunidad. Nosotros mejor preferimos ponernos de acuerdo para ver qué es lo que vamos a hacer con el tema del agua. O si no, la comunidad está unificada para que pase lo que pase. Para que después nos digan que no, que ni la voz se prende goma por cualquier cosita. No, se le está dando un mensaje claro. Que nos resuelvan el problema del agua. Que ya los otros días fue 5 días sin agua y en esta semana ahora nos van a pegar goma. Yo pongo tu pueblo. Yo te acuerdo que espera hasta las 9 de la mañana que el síndico dijo. Un compadre espera, nosotros le hablamos 3 días y nos matamos. Porque yo no puedo controlar a esa gente, yo no sé de eso. Yo no me meto, no lo hago. Yo espero hasta mañana, que lo hagan ellos. Porque yo eso no sé.
Yo eso no sé. Ellos le van a cerrar el agua, entonces la van a abrir. La van a abrir, yo no estoy de acuerdo con eso. Que la abran, que esperen mañana. Porque yo no puedo controlar a nadie. Esas gente son libres, independientes, son antes de ir a Bon, está revolteado. No, una foto, un recibo sin nombre de nadie. Llegó Cora Plata. Lo que queremos es que Cora Plata nos resuelva el problema del agua, que llegue agua, estamos de acuerdo a pagar el agua. El servicio no nos negamos a pagarlo, pero que se establezca y por lo menos que le avisen a uno si van a cerrar el agua, no como hicieron esta mañana. Factura. Como la casa hace tiempo que había otra casa y la foto de otra casa que está ahí, que no es de hace como 10 años esa factura y sin nombre de nadie, llegó como de 900. ¡Abre ahí! No, no. Ahí llegó el agua ya. Llegó el agua allá. Sí, hay que abrirla más allá porque no gastaría agua ahí. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Supra es la marca de calidad de Farquina, no lo guayes más, en líquido funciona mucho mejor. Recuerda que el jabón de cuava líquido Supra te da un mayor rendimiento. Lo consigues en el establecimiento de tu preferencia, sobre todo en Coop Cibao, donde somos grandes gracias a ti. Pero Supra no solo es jabón de cuava, ¿eh? Es también, miren ustedes, una gran cantidad de productos, limpia cristales, el cloro, el lavamanos, el jabón para fregar y otros, el cloro y otros productos de la limpieza del hogar. Cuando usted vea esta marca, Supra, cójalo a ojos cerrados porque usted estará comprando productos de máxima calidad. Un saludo para Juan Taveras, el hombre del fogón, caliente, encendido. Y lo tenemos aquí tranquilo porque si no se me enciende. Claro. Pedro Fernández, buenas tardes Pedro, bienvenido tardes, a tu casa. Bienvenido Nicolás, a buenas Límites. Tardes pueblo. Pueblo Moscano. Yo no entiendo cómo la oposición a ti te ha puesto como en buena. A ti se te ve en el rostro la bonanza. Porque tú estabas pegado en el gobierno de Danilo y todo el mundo lo sabe. Pero a ti se te ve como si tú estuvieras súper pegado en este gobierno, Pedro. No, lo que pasa es que estamos en la tranquilidad. Ajá. Un poquito más tranquilos. Pero hemos estado ya en este último año trabajando de manera muy dura para concluir los mandatos que trajo el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, donde nosotros justamente salimos, el PLD entró a la salida del poder, entró en un proceso de reconstrucción, y en ese proceso de reconstrucción iniciamos con diferentes temas. Se eligió un nuevo comité político, un nuevo comité central, también de ahí se aprobaron esto que estamos ahora metidos, que es justamente en la consulta a toda la población dominicana, sobre quién podría ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros asumimos desde hace un año y pico el proyecto y la candidatura de nuestro compañero Abel Martínez aquí en el municipio de Moca. Bueno, y hemos estado trabajando y ya estamos sintiendo que estamos llegando al final, la recta para final. Reiniciar entonces el próximo martes, entonces con otro propósito que es el de lograr ahora ganar la consulta en el municipio de Moca. Nosotros nos proponemos de ganar con un 70% de los votos de la gente, de toda la ciudadanía, aquel que está inscrito, el que no está inscrito en el PLD, tiene la oportunidad de ir a votar si no es militante de otro partido. Entonces, en esa dirección, nosotros aspiramos a que la población mocana, la población dominicana, nos acompañe en esta consulta que hemos estado haciendo el llamado por los diferentes medios. Uh-huh. Y con el trabajo de los candidatos que han revitalizado al Partido de la Liberación Dominicana, y justamente entonces nosotros estamos aspirando a que el próximo domingo asista la gente, los militantes de nuestro partido y los amigos y aquellas personas que simpatizan con nuestro partido, entonces que vayan de manera militante a acudir y a votar por Abel Martínez en la casilla número 4. ¿Cuál será el horario, Pedro? Todavía muchas dudas, sí, con esto de las votaciones. ¿Dónde se va a votar? ¿Cuál será el horario? ¿Si tienes que ir al centro de votación donde va normalmente o si puede ir a cualquier centro de votación? Correctísima. Amplíanos todo esto, por favor. Muy correcta tu pregunta y que también ayuda mucho a la gente. Bueno, en el municipio de Moca, en el casco urbano, se va a votar en toda la República Dominicana de 8 a 5 de la tarde. Okay. Va a ser horario de 8 a 5 de la tarde el próximo domingo. Sucede
que por razones de economía de los procesos, por ejemplo, usted vota en el Colegio Don Bosco, ¿verdad? ¿Usted vota dónde? No, yo voto en el Ayuntamiento Municipal. Usted vota en el Ayuntamiento Municipal. Si usted fuese a votar en esta consulta, entonces usted votaría en la Escuela Valentín Michel del barrio Viejo Puerto Rico. Okay. Usted votaría. Entonces, ¿qué sucede? Se han hecho, te voy a especificar cuáles han sido los traslados, pero solo para la consulta. Mucha gente me dice, ay, pero me trasladaron. No, no, no. Es para la consulta del PLD que hemos recogido algunos centros y lo hemos puesto en uno solo. Por ejemplo, los ciudadanos que votan en los bomberos, que votan en el correo, que votan en Coramoca, que votan en la Universidad OIM, esos ciudadanos... Colegio en el Don barrio, Bosco. En el barrio obrero, en el club del barrio José Horacio Rodríguez, los que votan también en el play de softball, esos votantes irán a la escuela Andrés Bello, a los de comedor económico también. Okay. Irán todos, esos centros estarán en el comedor económico, en la escuela Andrés Bello. Okay. Todos esos centros mencionados estarán en la escuela Andrés Bello. Entonces, nos vamos para esta parte de arriba. La parte alta. La parte alta, el Colegio Don Bosco. El Colegio Don Bosco. El Colegio Porfirio Morales. El Colegio Porfirio Morales. Colegio Don Bosco. Colegio Don Bosco, Colegio Porfirio Morales y el Liceo estarán juntos en el Liceo de la Duarte. Ok. Estarán juntos ahí, en ese local. Entonces, los que votan en la cancha municipal, impuestos internos, Logia Perseverancia, Universidad UTESA, estarán todos en el Alquides Calderón. Así que básicamente tendremos tres puntos en la ciudad de Moca. Los que votan en la escuela Juan Crisóstomo Estrella estarán en la escuela Juan Crisóstomo Estrella. Ok, ya. Estrella. Los que votan, por ejemplo, en la parte baja de la ciudad, el que vota en el barrio de Los López, en la escuela de Los López, votará en su misma escuela. Okay. Y te dije entonces, ayuntamiento, ¿cómo se llama este que está al lado? Colegio Duarte y esta mesa que queda al lado con Ani, estos van a votar en el mismo Viejo Puerto Rico, en el corazón, porque el 90% de los votantes que votan en esos centros que te acabo de mencionar son del barrio Viejo Puerto Rico. Entonces, el centro fue trasladado al mismo corazón del barrio Viejo Puerto Rico. ¿Tiene la oportunidad todavía de chequear, de consultar vía redes dónde le corresponde, dónde pudiera votar? Claro que sí. Hay una aplicación que se llama verificate.com, que en solamente 30 segundos, usted abre la aplicación, usted pone verifícate en Google, usted lo pone, verifícate, te va a aparecer la aplicación, pone tu número de cédula e inmediatamente te aparece dónde vas a ir a votar para la consulta. Si tiene interés de votar en la consulta, lo hace por verifícate.com. Es la mejor forma porque muchas veces podrá ir a un centro y en ese centro no estar habilitado, entonces te nos desentusiasma y no nos va, pero sí puedes hacerlo con la aplicación. Nosotros tendremos personal en esos lugares para dirigir a los ciudadanos que vayan interesados por votar en la consulta, entonces dirigirlo al centro que verdaderamente le corresponde. Hemos estado trabajando en esa dirección y siento mucha satisfacción por la integración. El partido como tal, los viejos dirigentes, los nuevos, que está lleno de mucha gente nueva, este partido han estado muy motivados con el tema de la consulta, unos motivados por un candidato o por otro, pero el objetivo es el crecimiento, el fortalecimiento de nuestro partido, y eso nos ha dado un dinamismo el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha estado haciendo hasta este momento, y celebraremos la unidad de nuestro partido el próximo día lunes. Nosotros el domingo en la noche habrán boletines inmediatamente, porque es un voto electrónico. Al ser electrónico se va a consultar, es decir, usted vota de manera electrónica y es como cuando usted paga con una tarjeta de crédito. Su voto automático. Le va a emitir un voucher que va a ser igual a lo que usted votó. Entonces ese voucher va a ser depositado en una urna y después vamos a confrontar la parte electrónica con lo que está en la urna. Como va a ser igual y no hay interés de nadie de hacer nada incorrecto, entonces el próximo domingo nosotros estaremos celebrando todo. El triunfo del candidato, en este caso de Abel Martínez, que es quien la percepción, que es quien la población quiere que le dirija en la República Dominicana, estaremos celebrándolo el lunes todos juntos, todos unidos,
y marcando el objetivo que es regresar al poder en el año 2024 y comenzar a trabajar en esa dirección, sin descanso. ¿Mantiene el PLD abierta la posibilidad de todo el que quiera inscribirse? ¿Se está inscribiendo ahora o está paralizado esa parte? Sí, sí, justamente está el proceso también que hemos estado llevando conjuntamente con la consulta, que es el proceso de inscripción y formación de nuevos comités intermedios y nuevos comités de base. El PLD llegó a cero. Llegó un momento, el PLD hizo una mocha, como dicen, y se puso... Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Recuerda tú que nosotros tenemos una militancia que decíamos de 2.500.000, pero siempre en todas las actividades del PLD que habían votaciones, votaban 1.000.000. Entonces, ¿cuál era nuestra militancia? 1.000.000. Era nuestra militancia. Había mucha gente que se inscribieron que ni sabían que estaban inscritos. Entonces, en el PLD, para tú inscribirte, tú tienes que ceder tu cédula. Y esa cédula se le toma una fotografía y va a una plataforma en la cual tú cediendo tu cédula, yo no te podía sacar tu cédula de tu cartera. Uh-huh. Pero muchas veces, por ejemplo, viene el amigo Juan y te dice, dame tu número de cédula, y tú se lo das. Y él te inscribe en un formulario, como están haciendo de otros partidos. Entonces, llenando un padrón gigante, y al final dice, tenemos 3 millones de votantes. ¿Te acuerdas? Que antes lo llevaban en carretilla, uh-huh, en carretilla los inscritos. Entonces tenemos 100 carretillas, 1000 carretillas llenas de formulario. Pero al final cuando tú vas abajo dices, no, pero aquí tú no tienes nada. Tú no tienes nada. ¿Por qué vas de esa forma? Entonces nosotros hemos estado formando de nueva vez los nuevos comités de base, pero lo más importante que está sucediendo en este proceso es que justamente son los jóvenes. Son nuevos todos. El PLD tiene un 70% de su dirigencia media baja, la tiene en un 70% menor de 30 años de edad. Entonces eso es un gran preludio, eso avisa que hay un partido vigoroso, fuerte, que la juventud cree en él y que hacia el futuro habrá un gran liderazgo de estos jóvenes y que también, como hemos hecho nosotros, de los más viejos, de los que le costó mucho trabajo este partido formarlo, hemos estado aprendiendo y serán nuestros asesores y nosotros seremos asesores de estos jóvenes con la finalidad de que se conviertan en los nuevos líderes de este partido. Así que lo estamos haciendo y estamos creando una dinámica de apoyo, nosotros de seguimiento, así estamos todos. Está la vieja dirigencia del partido, como está también ya los dirigentes que somos medios y los más nuevos. ¿No hay preocupación por parte de ustedes de que esto pueda traer división con aquellos que no ganen, que va a ser la mayoría, que no van a ganar? Porque quedan 5 candidatos. Ya sabemos que uno se retiró. Sí. Mira, quedan 5 candidatos, los 4 que van a perder. Mira, ¿no que le preocupa, Nicolás, esta situación? Que la venta, hay una situación. Porque no sabemos perder los dominicanos. Que es que bajo las condiciones que el compañero Abel Martínez va a ganar, no habrá derecho al pataleo. Porque lo que se estima en este momento es que sea un 70-30. Que el compañero Abel Martínez llegue a un 70% de la votación de todo el país y el otro 30% se lo dividan los otros dos compañeros que están punteros en la carrera. Entonces, cuando tú obtienes una victoria de esta magnitud, esa victoria no deja derecho al pataleo. Cuando las victorias son cerradas, es que la gente comienza a inventar, porque los dominicanos no sabemos perder. Es verdad que no sabemos perder. Y justamente, como esto va a ser así, por eso es que te digo que el próximo domingo a las 8 de la noche, la población dominicana sabrá quién ganó la contienda y estaremos todos celebrando el triunfo del compañero Abel y el triunfo de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Pues suerte, éxito y tire para adelante. Estaremos, hermano, grabando para el lunes compartir con nuestra gente y yo espero que podamos compartir con los amigos de NJ Productora lunes lo que ocurrió en nuestro municipio. Bueno, sí, y yo estaré en los centros de la parte alta, que nos podamos ver para cualquier información que te podamos ayudar, que te podamos servir para beneficio y que la población se entere. Bueno, estaríamos entonces nosotros muy dispuestos a compartir con ustedes cada una de las informaciones de esta gran asamblea del triunfo que está convocando el Partido de la Liberación Dominicana a toda la población. El partido más democrático está invitando a todo el pueblo a que vote en la elección de quién va a ser su precandidato presidencial. Y en esa dirección nos convierte en el partido más democrático, así como el partido que ha brindado a la República Dominicana desarrollo y estabilidad social, política y económica en los años que estuvimos en el poder. Gracias. Muchísimas a ti, gracias. Por Pedro Fernández, compartiendo con nosotros aquí en Acceso Sin Límites. Compartimos aquí en Acceso Sin Límites
la denuncia que ayer teníamos, que en la parte final tuvimos que cortarla, de Denny Trinidad. Ella dice que perdió su embarazo por negligencia médica en el hospital de Jamao al Norte. La información completa en Acceso Sin Límites. Acceso Sin Límites es de NJ Productora. Bueno, yo me dirigí allá el jueves de madrugada con un dolor en la espalda y en el vientre. Y cuando vamos de camino, parece que según los brincos me ocasionaron un manchadito leve. Cuando llegamos allá hacia el hospital, me recibe una doctora y me pone un paracetamol. Luego el dolor como que era muy persiste, no se me quita. La doctora que estaba de servicio dice que había que esperar que llegara la ginecóloga para ver lo que ella me iba a indicar. Cuando la ginecóloga llega, Carol Medina, me parece que le indicó que me dieran dos acetaminofén, luego me inyectan diclofenac. De ahí ella va y me hace un tacto y me dice que tengo 5 centímetros y que ya no había nada que hacer porque los centímetros no se devolvían y que ya el bebé no había vida, no había nada que hacer. Entonces yo le digo que me indique una sonografía y no quisieron. Le dije como 3 veces y no me la quisieron ubicar. Luego entonces de ahí vuelvo y le digo que yo quiero que me hagan la sonografía porque el bebé no está sintiendo. ¿A quién tú le dices eso? A la tía mía, que le dijera al doctor que estaba allá, porque desde que la doctora me hizo el tacto, que indicó que me pusieran el tacto, no podía ver más. Entonces me ponen el medicamento en el suero, yo le pregunto que para qué es eso, que si era para expulsarlo, y no me dicen nada, me dijeron que no era para eso. Y vuelvo y le pregunto y me dijeron a la enfermera que no era para eso. Pero el bebé me lo estoy sintiendo otra vez y le digo a mi tía que fuera donde el doctor que estaba de servicio y que le dijera que yo quería que me hicieran la sonografía porque me estaba sintiendo el niño. Y el doctor va y dice que me hace que me apriete el vientre fuerte y me dice que eso era el niño subiendo para luego bajar porque ya eso no tenía vida, que ya no había nada. Entonces de ahí yo le dije a mi tía que le preguntara a otra enfermera y la enfermera le dijo que sí, que era para que yo pulsara el niño. Luego de ahí me suben hacia una habitación, que fue donde estaba la joven que falleció. Ahí... ¿Esa era la de Gaspar Hernández? La de Gaspar Hernández, no, estábamos juntas. Luego a ella la llevan a sala de parto porque ella rompió fuente. Ahí yo duermo un poco, entonces cuando escucho el correteo de que la niña nació, que nació muerta, luego que vivió, luego que murió... Luego... ¿Eso tú lo viste todo eso? Todo... Yo lo escuché, sí. Luego entonces tiene la niña en la salita de en el pasillo, una cunita desnuda, y mi tía le dice a una de los parientes de la fallecida que le ponga una ropita. Cuando la hermana va a ir a buscar la ropa, la niña reacciona, entonces ahí ya tú sabes el manejo que había. Luego yo veo que me llevan esta joven, me la tiran en el frente hacia una cama, desangrándose y ya habla mi niña. Entonces cuando yo le vi la cara, yo me asusté y yo le dije a la tía mía que yo me iba a ir y que yo no me iba a quedar ahí porque entonces a mí me iba a ir peor. Cuando la llevan a ella, me sacan y me mandan a otra habitación y eso era un correteo, un meneo, y yo le dije, madre, nosotros no vamos de aquí. Ella estaba viva, pero entonces la trasladaron a la habitación donde estábamos, donde ella estaba primero que yo. La llevan, a mí me sacan, comenzaron a luchar con ella, entonces luego la escucho que la muchacha muere. Entonces yo le dije a Mari que pidiera el acta porque nosotros no íbamos, porque a mí me iba a ir peor. Entonces mi niño brincó. Yo le dije a mi madre, yo no sé si es quizá porque yo estoy impuesta a sentirlo, pero yo sentí que el bebé se me murió. Entonces a mí me iban a mandar en la ambulancia, yo cuando pedimos el traslado me iban a mandar en la ambulancia de Gaspar de Jamao. Perdón, de Jamao. Entonces la niña al complicarse y al estar viva, la mandaron a ella en la ambulancia de Jamao y llamaron a Gaspar Hernández para que me llevara a mí. Cuando llegamos allá, yo le dije a Mari que le dijera que me indicara una sonografía. Y cuando llegamos allá, que me hicieron una sonografía. ¿A dónde llegué? En Moca. Hacía Moca. Mi bebé estaba vivo.
Y todavía te dicen en Jamao que está muerto mientras están chequeándote. Que ya no había nada que hacer, ya había que poner un medicamento para expulsarlo porque él estaba muerto. Yo fui a me consulté la primera cita con la doctora Doris. Luego entonces cuando ella me puso citas para dentro de 20 días, cuando volé ya estaba de licencia. Entonces de ahí la muchacha que escribe allá me dice que fue el viernes, que venía una ginecóloga. Entonces con ese era que yo me estaba tratando ahora, que incluso tenía cita ahora el 14, la doctora Carmen. Claro. Ya no había nada que hacer, que había que poner un medicamento, porque ya no había vida. Cuando tú llegas a Moca, ¿qué te dicen cuando te tienen? Cuando me reciben, que me hacen el tacto, el niño estaba vivo, o sea, estaba bajito, pero estaba vivo. Entonces luego cuando me hacen la solo, ahí resulta que el niño está vivito, vivito. ¿Y qué pasó entonces de ahí para allá? Nada, y me llevaron a emergencia, me pusieron un medicamento, entonces luego el muchacho que me recibió el enfermero habló con el doctor, con el ginecólogo, lo llamó, entonces le dijo como que iba dentro de un rato, luego el ginecólogo llega hacia allá, me hace un récord, dice que hay que ingresarme, que había que ponerme progesterona, pero tampoco me lo pusieron, le dije que supuestamente no había. Le dieron que tenía que subirme hacia arriba y no me llevaron porque no había cama, me dejaron ahí en emergencia. Entonces ahí parece que el récord mío estaba en la cabecera y yo me dormí, no me medicaron en ningún momento, no me pusieron el medicamento que llevaba. Entonces a las 4 y pico de la mañana pierdo el niño. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. Con esta información cerramos por el día de hoy Acceso sin límites. Recuerda que esta noche queda una hora de informaciones de 8 a 9 en la más vista, la revista de la noche donde nació la televisión de este pueblo. Cerramos gracias al patrocinio del Grupo Candelier, Consorcio de Bancas Candelier, Farmacia Candelier, que es economía para tu salud. Buenas tardes, buen provecho.